Hey, ¿qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quieres estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del Junior. Bueno, antes de empezar, le envío un saludo a las personas que aparecen en sus pantallas. Bueno, empecemos. Junioristas, en el día de ayer hubo una polémica que hizo escandalizar a todo el juniorismo sobre el claro penal que no le cobraron al goleador Borja. Este penal fue tan descarado que ni el árbitro del encuentro ni siquiera dudó, solo dejó seguir jugando y que se consumara esta corrupción de River. Pero muchos periodistas argentinos ya comentaron lo mismo que nosotros observamos. Bueno, los dejo con los audios de la queja del robo del penal contra el Junior de Barranquilla. Espero que les guste el video. No olviden compartir y suscribirse. Nos vemos en otro video. Quiero hablar de un arbitraje bochornoso hoy otra vez en la cancha de River. La verdad que así no se puede seguir jugando la Copa Libertadores. Así no se puede seguir jugando la Copa Libertadores. El penal que no le da Benítez, el paraguayo, hoy a Junior de Barranquilla, a los veintipico de minutos, con el partido 0-0, que no solamente era penal, sino era expulsión de Martínez, que en la jugada siguiente mete el gol, es un escándalo. Es un escándalo. Es una jugada de esas que van a quedar en el recuerdo casi como la de Pinola Benítez. Entonces, hace 4 años que en la Copa Libertadores estamos hablando de lo mismo. De los penales que le dan a River y de los penalazos que no le dan a los rivales de River. La Conmebol y las acusaciones que hay en torno a un equipo que es el mejor, que juega muy bien, pero que muchas veces en el plano internacional se lo señala beneficiado por sí, los el mismo Amaranto Perea con la frase. Claro, exacto. Pero perdón, es inexorable hablar de que el resultado de hoy estuvo atravesado por un error arbitral. Ajá. Porque era penal para Junior y según muchos también roja. ¿Alguno pone en duda que sea penal? Y encima se no, pone, no, no, penal, nadie encima, pone en duda que nadie, sea penal. No, para mí es penal. Porque alguno por ahí te dice, nada, es un agarroncito. No, penal. Penal, ahí penal, estamos todos de acuerdo. Expulsión y encima el jugador es. ¿Vos decís expulsión? Para, mí, ¿para todos era expulsión? Para mí no. Sí. No. Para mí sí. Para mí no. Para vos no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es expulsión. ¿Por qué? No es expulsión porque no fue una infracción para expulsión. A ver, no fue una acción bruta. Está, para si no me gusta mucho leer el teléfono. No me gusta mucho leer el teléfono. A veces me busca, pero es último hombre. Está en frente del arco. No era último hombre. Mirá, no fue violenta. Escucha. Sí. Cuando un jugador comete una infracción contra un adversario dentro de su propia área de penalti que malogre una oportunidad manifiesta de gol de un adversario y el árbitro concede un penalti, el infractor será amonestado si la infracción constituye una tentativa de jugar el balón. En todas las demás circunstancias, por ejemplo, agarrar, arrastrar, empujar, imposibilidad de jugar el balón, el jugador infractor deberá ser expulsado. Sí. El reglamento. ¿Quién tiene razón? El señor Pulpo García, que se ponía, habilitaba en los tiros libres pensando que estaba fuera de la cancha y no sabía el reglamento. Bueno, hoy acá sabe el reglamento y tiene razón. Según el reglamento debió ser expulsión. Todo ese la verdad que uno ve esta imagen y dice echar a un futbolista. Por eso. Por eso porque el reglamento actualizado en 2020, con eso que estás leyendo vos. La lectura que hacemos. Pero fue actualizado en 2020. Ah, muy bien, muy bien.